Yo estoy con un superpolista, Pablo Hernández de Alba, tiene 15 años y ya es todo un campeón. Pablo, bienvenido a Panorama y cuéntanos tu experiencia en este deporte. Este deporte para mí es todo, es lo que me anima todos los días, lo que más me gusta hacer. Es la verdad un juego en equipo, de mucha caballerosidad, de mucha inteligencia, de mucho coraje y es una pasión que no se puede explicar. Háblanos de las copas en las que has participado. Bueno, la primera copa que me gané, como dije, a los 7 años, en un club donde jugaba antes que se llama Los Pinos. Luego, a los 9, me cambié acá, al Polo, y he jugado varias copas. Primero en la categoría de niños, luego pasé a la categoría de adultos. Bueno, quiero saber dos cosas. ¿Qué es lo más difícil de ser polista, de jugar polo, y qué es lo más fácil, lo más divertido? Lo más difícil, yo creo que creería que entenderse con el caballo, porque el polo, como dije, es un trabajo en equipo, no solo de los jugadores, sino de los caballos. La parte más fácil es la parte de manejar el taco. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por estar aquí en Panorama y sorpréndenos porque toda la tarde vamos a estar detrás de ti.